amigos de Social Event, pues nosotros aquí seguimos en el ando, hijo eso. Antes de iniciar el programa, nosotros ya nos dimos una vuelta con las chicas y créanme, wow, cuando digo wow es poco, están realmente, realmente hermosas. Ahorita ya están por aquel lado, ya se están cambiando, se están poniendo aún más hermosas de lo que yo las acabo de ver. Es una realmente, maravilla estar rodeado de tantas chicas bellas. Acá atrás de mí, pues acá atrás de mí está lista la tarima, ya están para que todas las chicas empiecen a pasar y a modelar esos, wow, realmente guapos atuendos que traen, en serio, guapos y guapos, atractivos, sexys. Bueno, pues ya unos minutos de comenzar, chicos, nosotros yo les quiero decir, Mish Fotografía y Video, nuestro patrocinador, muchísimas gracias por haber creído en nosotros, en serio, muchísimas gracias. Bueno, chicos, pues espero que no se pierdan esta emisión, porque créanme que va a estar realmente, realmente increíble. Les vamos a presentar unas entrevistas con unas chicas, pero que se van a quedar realmente extasiados con ellas. Bueno, vamos a iniciar el programa, chicos, no se lo pierdan. Siempre nos llega como que 5 años después todas las tendencias, no falta el cabrón que anda investigando y dice que se viste bien. Entonces, tenemos chicas muy guapas, modelos preparados, una pasarela con gran entrenamiento y espero que les guste, ¿verdad? Oye, Mish, gracias por cotorrear conmigo y si fui grosero, una disculpa, ¿ok? ¿Qué les parece si empezamos? ¿Ya quieren empezar? ¿Ya quieren ver a las chicas guapas y a los modelos extravagantes que pasen por aquí? Entonces, voy a repetir otra vez los patrocinadores, pero quiero que les den un aplauso para que se motive. Lop, un aplauso para Lop que nos está patrocinando la ropa. También a 60. Un aplauso. Ah, mira, ahí están los fans de 60. Perfecto. También a Enigma, Flor Salón, que nos puso con sus peinados de nuevas tendencias y cortes y peinados. A Enigma. Y por supuesto la agencia. A ver, espérame, déjame hago para acá porque siempre estuvo por aquí. Y a la agencia Voces Knows que nos está presentando esta pasarela nueva esta noche. Entonces, DJ, ¿estás listo? Gente, ¿están listos? Hey, hola, ¿qué tal amigos de Social Event? Nos encontramos aquí en el antro El Pulso. Estamos a punto de presenciar una increíble pasarela de modas. Nos encontramos aquí con unas señoritas, realmente guapas. Y no solamente son ellas, detrás también tenemos a muchas más que realmente me siento extasiado de estar aquí, la verdad. Tanta señorita hermosa, aunque me siento un poco cohibido porque verán la diferencia de altura, pero bueno, no pasa nada. Chicas, ¿cómo se sienten? Muy bien, muy felices. Estamos muy orgullosos de lo que va a ser este evento el día de hoy. ¿Ya se sienten totalmente preparadas? ¿Listas, verdad que sí, chicas? Sí. ¿Sí? ¿Todas seguras, listas? Sí, claro que sí. Muy listas. Oigan, ¿qué se siente estar en tacones? Deben sentirse superiores nomás por estar tan altas, ¿verdad? Está bien, se vale. Pues te diré. Ya. Bueno, Jare, oye, aquí la chica nos decía que no sabe cuánto es 2 más 2. No es cierto, sí sabe. Diles cuánto es. 4. Para que vean, la belleza también implica inteligencia, ¿eh? Son inteligentes, tienen más de 10, ¿eh? Se los aseguro. ¡Ay, mira qué bonito peinado! ¿Cuánto tiempo tardaron en peinarlas? A mí como una hora. ¿Una hora? Pero vale la pena, ¿no? Nuestra imagen fue a cargo de Enigma Hair Salon. De hecho, lo tenemos por acá. Bueno, a ver si se puede hacer por ahí. De hecho, ahorita todavía están preparando unas chicas más, así que... ¡Hijo eso! Y luego, ¿Cómo? ¿Cuántos atuendos van a utilizar? Vamos a modelar ropa de 60 y de Love. Queremos presentar a lo grande lo que es la agencia Voces Knows. Vámonos, ya vienen más que listas. De acá, chicas, ¿cuántos atuendos? 2, yo 2. 2. 1. 1. 2. 2. 2.
¿Dos? Dos también. ¿Dos también? Sí. ¿Dos también? Vámonos, ¿eh? Las chicas también que están por allá, dos supongo que va a ser lo, sí, la etapa normal, ¿verdad? Sí, va a ser. ¿Cuánto tiempo va a durar? Aproximadamente media hora. Ah, ya me... Es que no se vale. ¿Quién me carga? Oh, agáchense poquito. Eso, así está mejor, está mucho mejor. Oigan, chicas, pues ya saben ustedes, listas. Nosotros vamos a cubrir el evento, vamos a estar ahí apoyándolas, ¿eh? Muchas gracias. Pues la verdad, ya quiero que empiece, ¿eh? Aunque, para serles sincero, prefiero estar un ratito aquí más. No sé ustedes allá, ¿eh? ¿Solteras, con novio? Soltera. Soltera, sí. Soltera. Con novio. Ella no se puede. Apartada. Ella no, pero por acá sí, ¿eh? Los que ya saben, ¿eh? ¿Algún Facebook que quieran promocionar? Bows and Nose es el Facebook oficial, así como escribe Bows and Nose, sin espacios, así muy bien. Bows and Nose, sí. Muy bien. Chicos, pues nosotros continuamos. Pasarela, deberían estar allá, ustedes están realmente, realmente guapas. ¿Cómo se le están pasando? No, bien chata, es... Eso. Suave, está. ¿Qué estás bebiendo? Es una bebida que le trajo el cantinero. Sí, es de la casa, bebida de la casa. ¿Cómo se le estás pasando? Muy bien, amigo. Muy bien, eso es lo que... ¿Cómo te le ves? Súper bien. ¿Qué esperas del evento? Bueno, que salga ropa que me guste. Esa es la actitud. ¿Tú qué esperas del evento? Actitud. ¿Qué esperas? No, la actitud también. Es la actitud. Eso. ¿Qué esperas del evento, amiga? Ah, pues verla a los chicos. Bueno, amigos, nosotros continuamos aquí. Bueno, amigos de Social B, nosotros continuamos aquí, ahora nos encontramos con otras señoritas. ¡Wow! Pues yo creo que aquí voy a terminar muerto, me va a empezar a salir sangre por la nariz de ver estas chicas tan guapas. Hijo, eso no es que volteo para acá y luego para allá y luego para acá. ¿Saben qué es lo único malo de esto? Que me siento un poquito chaparrito. No se crean, es por los tacones, pero... A ver, ¿quién me carga? ¡Cárgame! ¡Eso! ¿Ya estoy alto? Agáchense poquito. Ya estoy alto, ya crecí. A ver, de nuevo. Ya crecí, foto, eso. Ah, ya me duró poquito. Bueno, pues no. ¿Qué le vamos a hacer, chicas? ¿Cómo se sienten? Bien, muy contentas y nerviosas. ¿Nerviosas? Hijo, ¿cómo te sientes? Nerviosa, pero a echarle ganas y seguras. Eso. Muy emocionada. ¿Emocionada? Sí. ¿Nerviosa, no? No. Eso, ¿y por acá? También igual, emocionada y así, es que me tengo que parar aquí, a ver. Súper emocionada también. Ah, ya no puedo. También emocionadas y nerviosas. Muy emocionada. Emocionada, ¿eh? Ni ellas no se sienten nerviosas, ¿eh? No sé cómo le hacen. ¿Cómo le hacen para no sentirse nerviosas?
No, pues tenemos que tomar las cosas tranquilamente para que salgan perfecto. No, pues con esos tacones, de verdad que por eso no se sienten nerviosas, ¿eh? Yo... Chihuahua. A ver, ¿dónde? Aquí. Bueno, ahorita vi unos tacones que estaban bien padres. Esos están bonitos. Hijo, eso. ¿Cómo le hacen para caminar en ellos? Yo todavía sigo esperando el día en que alguien me explique. Ya lo traemos, es talento. Es ¿Talento de nacimiento? Es nato. ¿No se puede aprender eso? No. ¿En serio no se puede? ¿De veras? ¿Me lo juran que no se puede? No es mucho. Practicar mucho. Todos los días. Pero... Bueno, sería un poco raro si me pongo tacones, ¿no? Bastante. Pero crecería, así que bueno, a lo mejor algún día lo intento. Chicas, pues lo único que me queda decirles a ustedes es que muchísimo éxito. Suerte no, éxito. ¿Sale? Gracias. ¿Quieren mandar un saludo a alguien? ¿Novio? Claro. Tiene novio, ya está apartada. ¿Novio? Sí, también con novio. Tiene novio, ya no se puede. Soltera. Soltera, tenemos una soltera por acá. Novio. Con novio, ah. Novio también. También novio, que la. Soltera. Soltera, ya van dos. Novio. Novio, chihuahua. No, pues ni modo. Ustedes, chicos en casa, pues solo quedan dos chicas. Hagan su intento. Thank you.
lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras ni verso, rima o prosa. Quizá con una rosa te lo pueda decir. No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar. ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña hermosa, y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero, que sin ti me muero. Si estás algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? Te quiero y te venero, te adoro y te deseo. Cariño, ven y déjate amar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero, que sin ti me muero. Si estás lejos, ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Hey amigos de Social Event, pues aquí seguimos nosotros en esta gran pasarela. Ahora les tengo un regalito para todas las chicas. Miren nada más los compañeros que tenemos aquí. Miren nada más, volteen para allá. Ahora volteen para acá. Miren nada más, los chicos no son los únicos que tienen derecho. A ver, también las chicas, miren, dense un taco de ojo. A ver, eso. A ver, una toma hacia cada uno para que vean que estos chicos están muy, muy guapos. Ellos son los que representaron aquí la pasarela. Por supuesto, ellos hacen el alto a los hombres. A los hombres, no solamente las mujeres tienen derecho a las pasarelas. También los hombres, Chance, algún día yo me cuelo ahí, ¿verdad? Pero quién sabe, a lo mejor, es que, bueno, la estatura, ya saben cómo es esto. Chicos, ¿cómo se sintieron cuando estaban allá arriba? La verdad, con toda la adrenalina del mundo, pero nuestro fin fue a la gente que se divirtiera, que este evento fuera único. La verdad, esperemos que lo haya sido y esperen porque habrá más. Por supuesto, va a seguir habiendo más. ¿Cómo te sentiste? Me sentí contento, me sentí nervioso porque es mi primera pasarela, pero creo que es un buen comienzo, ¿no? Y aparte con ropa excelente, de muy buena marca, de tiendas excelentes. Entonces eso creo que nos puede abrir un poco más a los hombres aquí de Juárez, que a veces nos tiene un poco restringidos en la ropa. Entonces este es un muy buen comienzo. Así es que si saben qué tiendas son, les recomiendo que vayan. A mi parecer me encantaron, la ropa que me tocó es muy poco convencional y creo que es un buen paso para que los chavos atrevan a usar. Por ejemplo, me tocó flores, así es que es divertido usar flores. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? Súper contento, con mucha buena vibra de la gente, por parte de la gente, y emocionado de participar con Bows on Nose. ¿Cuántas pasarelas llevas? Esta es como mi tercera pasarela. Tercera pasarela. Yo me sentí muy contento, es mi primer pasarela,
y pues el fin era hacerlos algo más ameno, algo diferente a todas las chicas, ya que es un, pues, ladies night, al menos no bailamos, pero tuvimos la fortuna de que se divirtieran las muchachas. Pues dicen que no bailaron, ahorita todavía está la música, ahorita nos vamos allá abajo a bailar, ahorita vamos a bailar, hay que seguirle la verdad. ¿Cuántas pasarelas llevas? La verdad, es mi primera pasarela. También la primera pasarela, o sea que tenemos nada más a uno con lo de la experiencia, hijo de su... Pues déjenme decirles que lo hicieron muy bien, para hacer su primera pasarela desde el punto de vista donde yo los vi. Mis respetos, en serio, mis respetos. A lo mejor y algún día me enseñan, ¿no? ¿Cómo? Claro, un paso, a ver, un paso así, cuando vas, ¿cómo? Porte. Espalda derecha. Espalda derecha, saca el pecho. Saca el pecho. Mira de conquistador. Sangrón acá. A ver, nada más, espalda derecha. Saca el pecho. Derechito. Ajá. Mira hacia el frente. Y pues a caminar. Caminar. Vas. A ver, camina. Mira. Vámonos. A ver, ahora voy yo, ¿Qué tal? ¡Ah, eso! ¡Ah, ya! ¿En serio? ¡Ah, perfecto! Es un buen comienzo. Un buen comienzo. Chicos, pues nosotros llegamos al final del programa. Señoritas, pues una vez más, los chicos aquí, chéquenlo. Les vamos a tomar una sesión de fotos, las vamos a subir ahí a Facebook para que las vean y no se lo pierdan. ¡Con detalle! ¿Quieren mandar algún saludo? ¿No? ¿Seguro? ¿No? A ver, una pregunta, siempre es de ley aquí en el programa. ¿Soltero o con novia? Soltero, ya salió el primero. Con novia, ni modo, chicas. ¿Por acá? Soltero, ya van dos. Soltero. Tres, digo, solo es el único que está con novia, pero bueno. De millón. ¿Soltero o casado? Amante. Viudo, no es cierto. No se crean, casado. Bueno, chicas, chicos, nosotros llegamos al final del programa. Espero que se la hayan pasado increíble. Nosotros nos la pasamos aquí al 100. Mil, yo diga mil. Bueno, nosotros nos vemos la próxima semana, no se lo pierdan. Esto es Social Events. ¿Qué tengo que decir? Vamos, ¿qué hago aquí? Porque tal vez mañana voy a poder decírselo. Soy un cobarde. Voy a poder. Hola, amiga, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Te traje esta rosa el día de. Voy a poder. Bien, te traje esta rosa el día de. ¿Qué hago aquí? Hola, amiga, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Te traje esta rosa el día de. Voy a poder. No. Oye, hola, amiga, ¿cómo estás? Sí, te traje esta rosa el día de. Yeah.